¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jocelyn, espero que esté muy bien el día de hoy. Bueno, en esta ocasión voy a reaccionar por primera vez a un video de July. Vamos a ver cómo nos va, la verdad no he visto ningún video, así que nada. Antes de empezar, te invito a darle un like a este video, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias, a qué otros videos les gustaría que esté reaccionando y demás. Vamos a empezar a ver qué tal. ¿Qué me pasaría? Pues aquí te partimos tu... Aquí no te debes de meter. Mis gafas aquí significan tristeza. Pues si no te conocen, te corretean. Si nos buscan, pues nos encuentran. ¡Rife, barrio! Nosotros somos las morras de los Reyes Sureños 13. Y este es nuestro territorio. La cumbia. Amigos, nótense la felicidad que tengo. ¿Por qué? Porque hoy estamos en uno de los estados más bonitos de la República Mexicana. Las tierras donde me vieron crecer. Y hoy transitamos en una de las calles, yo creo que es una de las más famosas de México, porque a mis espaldas está uno de los muros donde apareció un grupo de personas que son de los más virales de México, las Cholas de Chalco. ¿Recuerdan ese video donde los lentes aquí significan que soy triste, los lentes aquí significan que es un barrio pesado y los lentes aquí atrás significan que me barra más espalda? Así que quédate porque el día de hoy tenemos un video bellaco, guapísimo. Nosotros somos las morras de los Reyes Sureños 13, la región de Guadalupe, y este es nuestro territorio. Aquí en Chalco es muy conocido por sus mototaxis. También es muy conocido por ese video que les acabo de comentar. Pero bien, antes los voy a poner en contexto. Les voy a informar un poquito de todo esto. Hace 10 años surgió un video de un canal de televisión. Dice barrio, nosotros somos las morras de los Reyes Sureños 13, Chalco, Unión de Guadalupe, y este es nuestro territorio. Esta es nuestra pinta. Esas personas eran de una tendencia chola, pero con el paso del tiempo se ha estado extinguiendo. Y había un cierto tipo de connotaciones. Por ejemplo, vestir de una manera guanga, holgada, los pantalones bombachos, ya saben, el violín aquí en la bolsa del pantalón, los concha que te quedaban gruesos, los paliaquetes en la cabeza y un estilo más o menos como el de 50 Cent. Pero algo muy peculiar que salió en un video de estos y es que había un cierto tipo de código de vestimenta. Por ejemplo, un accesorio como este, unos lentes. Las gafas aquí significan tristeza. Las gafas aquí de un barrio pesado. Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. Ese video se hizo muy viral. Creo que todos los mexicanos escuchamos o vimos ese video. Se hicieron bastantes memes. Y para esto nos dimos a la tarea de buscar a una de ellas. Así es, amigos. Aquí tenemos a Carlita. Carlita, ¿cómo estás? Ah, sí, va. Que saluda, sí. Carlita era una chola. Era una integrante de las Morras Sureñas 13, ¿verdad, Carlita? Así es. Oye, Carlita, ¿aún siguen todas estas pandillas? No, ya no. Como puedes ver, todos desaparecimos. Fuimos poco a poco. Unas se casaron, otras ya no están aquí. Se deshizo. Solo se quedó el recuerdo. Oye, Carlita, ¿pero desde cuándo? Ya tiene como 10 años. Así es, ya va para 10 años que ya este barrio se deshizo. Todas las morras de los sureños. Unos nos casamos, otros se fueron al otro lado a probar suerte. Unos simplemente ya no existen, ya no están con nosotros. Se tiraron al vicio, como puedes ver, solamente el recuerdo queda. Los sureños están haciendo suerte por otro lado. Oye, pero aquí está atrás el icónico, yo creo que el memorable mural del video, ¿verdad? Así es, mira, eso es lo que quedó de los Reyes Sureños, como puedes ver, mira. Y este, a ver, ¿qué significa el número 13? Pues el número 13 viene de Estados Unidos, es una calle donde nos identifica un número 13. Obvio, la S de sureños, somos los sureños, nos representa bien el número 13. ¿Por qué? Porque viene del gabacho. Oye, mi Carlita, por ejemplo, tenían otros códigos, por ejemplo, de vestimenta, de los lentes. ¿Qué significa, por ejemplo, el blanco que traes ahorita? Significa paz, el negro significa muerte, el azul significa sureños. Me imagino
Doña Lucy nos cuenta que también aquí en el barrio la mayor parte del tiempo se la pasaban peleando, ¿no, Doña Lucy? Sí, había muchos pleitos, había banditas que se empezaban de allá, de la colonia de aquí enfrente. Ajá. Se venían para acá y empezaban a pelear los dos. Siempre hubo mucha agresividad en los muchachos, ¿no? Había muchas cosas que ellos peleaban por cualquier cosa. Siempre, siempre se correteaban unos y otros. Veíamos cuando ya pasaban para allá o pasaban para acá y bandita contra bandita. Siempre, siempre hacían lo mismo. ¿Había algún motivo por los que se peleaban? Sí, había muchos, muchas veces por el lugar que ¿el tenían. Lugar? El lugar, o sea, peleaban sus lugares, lo marcaban territorios. ¿En serio? Marcaban todo. Por ejemplo, yo, una persona que no pertenezco al barrio, ¿qué me pasaría? De repente, voy caminando, ¿no? Voy a comprarme, no sé, unas papitas o algo. Pues si no te conocen, te corretean. Oh, te asaltan, te roban. Si no te conocen. Ya no voy a... Algo muy impresionante de todo esto y es que hace más de 10 años se grabó esta entrevista y hasta hoy día se siguen haciendo animaciones, memes. Son cholas del Valle de Chalco en el Estado de México. ¿Pero por qué fue tan famoso este video? Oye, mi carrica, pero vi en el video que en este barrio no podías ni entrar. Por ejemplo, yo que vengo de otro municipio, de otra pandilla, ¿qué me pasaría si me paro aquí enfrente, nomás aquí a pajarear? ¿Qué me pasaría? Pues aquí te partimos. Aquí no te debes de meter, porque este es nuestro barrio y el barrio lo respetas. Si nos buscan, pues nos encuentran. Tú te metes aquí, como puedes ver, te partimos. Únicamente vecinos, personas conocidas podían cruzar esta calle, amigos. Y si lo ven, esta es una calle de terracería, aún no está pavimentado. Y pobre de él el que viniera a pararse en este vecindario. Así es, amigos. Estamos en Los Reyes Sureños 13, Unión de Guadalupe, Chalco. En su momento, el barrio llegó a ser tan grande y tan numeroso que aquí a mi espalda, aquí hasta esa esquina donde está apuntando mi dedo, llegaron a ser más de 50 personas. Mm. Entre ellos eran hombres y mujeres. Y se la pasaban tirando esquina, tirando clica, platicando. Algunos consumiendo pues bebidas embriagantes, consumiendo, ya saben, la latita amarilla, amigos. Este era un gran movimiento. Tenían código de vestimenta, código de vocabulario, etcétera, amigos. Para pertenecer al barrio, ser uno de ellos, ser de la pandilla, ser del gueto, tenías uno, ser del barrio, o tener un conocido de ellos. Dos, aguantar una golpiza que duraba alrededor de 13 segundos. Imagínense, 13 segundos de golpiza. Ese es el famoso asalto, donde te partimos tu... Donde tienes que aguantar 13 segundos, oh, por eso somos sureños 13, lo hacían hombres con hombres, mujeres con mujeres. Joder, madre, no, qué miedo. ya me morí. La tuya. Oiga, y aquí en el barrio, cuando había un problema, ¿qué hacían? ¿Tenían alguna clave, una señal? Así es, cuando había un problema, cuando teníamos que partir, nos chiflábamos. ¿Un chiflido? ¿Así? ¿Como cuál? Con ese chiflido teníamos que estar al ver. ¿Y otro chiflido, por ejemplo, de, no sé, había una batalla, qué se tendría, qué chiflido? Cuando había problemas en el barrio, se hacía el chiflido de... Cuando hay un problema, teníamos que estar ahí, alerta. Exacto, tenían que saber hacer los chiflidos. Llegarlo luego a respaldar el barrio. ¿Por qué? Porque el barrio se respeta. Lo interesante también, este barrio, esta barda, este mural, nunca se quedaba sola. Siempre había un grupito de dos o tres personas. Había gente que se amanecía. Aquí había gente durmiendo. Lo que me cuenta Carlita, que el barrio era muy numeroso. En la entrevista que le realizaron hace 10 años, no se vieron los hombres, porque ellos no quisieron que los documentaran. Pero en realidad eran numerosos. Había mucha gente detrás de cámaras. Y aquí era donde pasaba la pandilla. Dicen que nadie se mete con ellas. Dice el barrio: nosotras somos las morras de Los Reyes Sureños 13, Chalco, Unión de Guadalupe. Y este es nuestro territorio. Aquí nosotros estábamos al pendiente de nuestro mural, porque si alguien venía y nos lo pintorrajeaba, era una falta de respeto a nuestro barrio. Teníamos que estar al pendiente de nuestro mural, porque aquí nuestro barrio se respeta. Mis gafas aquí significan tristeza. Las gafas aquí significan de un barrio pesado. Y las gafas aquí atrás significa que mi barrio me respalda. Aquí
aquí está don señores. Víctor. Don Víctor es perteneciente al barrio. Bueno, él no fue de la pandilla, pero él es vecino. Oiga, don Víctor, ¿y cómo veía a las personas aquí de la pandilla? ¿A poco si eran un buen, si eran numerosos? No, pues si eran un buen. Aquí estaban desde el mural hasta en la esquina dando vueltas. ¿En serio? En serio, de unos que te gusta como unos 50, 60 más o menos ahí. Ahí les ves todos ahí. Ajá. Y por ejemplo, jefe, si yo desconocido, ¿a poco sí me golpeaban? Sí, pues sí, te pedían para sus cervezas. Okay, para sus cigarros, pero siempre pasabas y pasaban ahí. Y te tumbaban, ¿no? Te pedían, si no, pues, te boceaban, pero dices que ahí todo el tiempo pasaban. Y ya el tipo para acá, pues ya. Hace como unos 7 años ya. ¿7 años ya? Ya no. Ya ni las moscas se paran. Ah, ok. Simón en esquina, cuidando de mi barrio, haciendo señales a carros extraños. ¿Y cuánto tiempo tiene que se disolvió la pandilla? Tiene poco, porque ya que empezó a haber pavimentación y luz, porque antes no había luz. Ajá. No había luz. 6 o 7 años más o menos fue que empezó ya a normalizar. Ah, pero no es poquito. Sí, es 7 años, sí es mucho. Sí, pero pues no te creas, hay otra que otra por aquí todavía, tanto de muchachas como de muchachos. ¿Y con ustedes vecinos no se metían? Pues mientras no nos metiéramos con ellos, pues nos hacíamos amigos de ellos, ¿no? Sí. Para que cuidaran, ¿no? Se metieran los rateros. Sí, ¿usted diría que era un plus, era un beneficio tenerlos? Sí, no. Porque, pues sí puede ser porque ellos, ¿cómo te explicaré? No eran agresivos con los vecinos, eran agresivos con las banditas. O sea, eran ya banditas que se juntaban y se hacían. Se daban en la madre con ellos. Solo queda una. Bueno. Oye, Carlita, ¿y cuánto tiempo tienen desde que se desintegró toda la pandilla, toda la clica? No, pues ya tenemos como 6, 7 años que ya cada quien agarró su camino, su suerte. ¿Y todavía aún siguen platicando por Messenger o por WhatsApp? Habemos unos que sí, tengo comunicación con la chata, ahí luego nos hablamos. Ya sabes, ya cuando uno es casado, con sus morros, no nos queda otra que echarle huevos. Muchos que nos conocíamos, ya no sabemos de su paradero, dónde fueron a caer, dónde andaban. Ya no sabemos de ellos. Muchos se tiraron a las drogas. La mayoría, pues como puedes ver, era drogo. Se quedó en la droga. Pero aquí ya no se para ninguna, ¿verdad, mi Carlita? Ya no, nadie tira clica. Ahora sí, por ejemplo, ¿qué haría? Yo de repente me aviento, no sé, un 14. Le cambio el 3 al 4. No es cierto. No, ya se empezaba a convertir en Super Saiyajin, ¿eh? No es cierto. Yo creo que todos conocemos este clip tan famoso, amigos, de que las gafas aquí significan tristeza. Las gafas de este lado significan en un barrio pesado. Y las gafas en esta parte, que es mi nuca, significan mi barrio me respalda. Y yo sé que ustedes me respaldan, amigos. Quiero agradecerles muchísimo al barrio de Unión de Guadalupe, por darme la oportunidad de comunicar su barrio. Muchísimas gracias también a Carlita, que ella aún pertenece a uno de los barrios más conocidos. Siempre me llama la atención eso. Así es, mi barrio es como un libro. Nunca te dará la espalda. Siempre estará Reyes Sureños 13. Acuérdense, el barrio nos respalda. El barrio nunca muere. Siempre va a estar aquí. ¡Oh, qué bien! Muchísimas gracias, Carlita, por darnos la oportunidad de dejarnos grabar. Y también muchísimas gracias al barrio de Unión de Guadalupe, también por dejarnos grabar. Sin duda tiene sus pros y sus contras pertenecer a un barrio. Un barrio donde debes de aprender a partir de... donde debes de cuidar. Aquí todos nos cuidamos, todos nos protegemos. Como siempre les he dicho, si no se meten con nosotros, no pasa nada. No hacemos nada si no nos provocan. Y arriba, Reyes Sureños, Barrio 13. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Ya sabes que yo soy Fly, ella es Carlita, y es Mael para Antepiox. Y esto son mis gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir de este video? Esto lo había visto una vez en TikTok y obviamente sí, como dice, le hicieron memes y bueno, en Colombia también se hizo viral, o sea, más de una persona que lo vio, entonces nada, ya había visto el video obviamente que se hizo viral, entonces nada, de pronto sí alguna vez me llamó la atención como este tipo de cosas, porque digamos que en Colombia también hay como este tipo de, bueno, de personas o de no sé, de grupitos así, digamos que ya les decimos, bueno, les decimos ñeros, algo así a ellos, pero son sí, también son grupitos de personas que tienen sus, bueno, entre comillas, sus pandillas, sus grupitos, que también es
a veces es complicado no entrar a cualquier barrio así, o sea, es como toda ciudad que tiene pues sus partes, sus comunas. Entonces, nada, chévere esa historia porque quedé como toda perdida. Yo dije, ay, este video es bastante interesante porque pues nos explico un poco más. Y nada, muy feliz de haber reaccionado a este video. Este es como tal mi primer video reaccionando a Yulay, así que nada, ya saben, dejar en los comentarios a qué otro video les gustaría que esté reaccionando y demás. Mis redes sociales, mi Instagram Jocelyn98, mi Facebook Jocelyn Alexandra Cuestas. Los estaré esperando en mi próximo video. Mil y mil bendiciones para todos. You're looking for a girl that'll treat you right. Have you looking for in the daytime with a light? You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the